Hola, bienvenidos. Mi nombre es Harvey Hernández Yomayusa, docente del área de Ciencias Básicas de la Universidad de Cundinamarca en la extensión facultativa. Actualmente pertenezco al grupo de investigación Axioma. Los voy a acompañar en la unidad denominada Dinámica del Movimiento. Hace más de 2000 años, los antiguos científicos griegos entendían gran parte de los comportamientos de la naturaleza. Sin embargo, frente a los conceptos que hoy en día tenemos, no tenían la misma precisión. Uno de los primeros de estudiar con seriedad el movimiento fue Aristóteles, el filósofo y científico más destacado de la Grecia antigua. Aristóteles intentó explicar el movimiento desde dos puntos de vista: el movimiento natural y el movimiento violento, temas que más adelante en la unidad explicaremos. Las afirmaciones de Aristóteles acerca del movimiento fueron el comienzo del pensamiento científico, y aunque él no creía que fueran definitivas acerca del tema, durante casi 2000 años sus seguidores consideraron sus ideas como verdad única. Sin embargo, a principios del siglo XVII, Galileo dio crédito a la idea que tenía Copérnico de la Tierra en movimiento, pero esto solo lo logró desacreditando las ideas aristotélicas sobre el movimiento. Aunque no fue el primero en señalar los problemas en las ideas de Aristóteles, sí fue el primero en ofrecer ideas diferentes mediante la experimentación. En 1642, varios meses después de la muerte de Galileo, nace Isaac Newton, quien desarrolló las famosas leyes del movimiento, que terminaron de demoler las ideas aristotélicas que habían dominado el razonamiento de los mejores pensadores durante casi dos milenios. En esta unidad explicaremos las tres leyes de Newton sobre el movimiento, el por qué los cuerpos se mantienen en reposo o se mueven, y en general trataremos las interacciones o fuerzas entre cuerpos y entorno cuerpo. En pocas palabras, vamos a trabajar la dinámica. La unidad está estructurada mediante el trabajo del Flip Class, en donde utilizaremos el aula virtual como elemento clave en nuestro trabajo, pero no dejaremos de lado el trabajo en el salón de clase, sino que lo enriqueceremos con más actividades. Abordaremos el tema de las fuerzas, en cómo evolucionó el concepto, el efecto que las fuerzas tienen sobre los cuerpos, estudiaremos los principios de la dinámica o leyes de Newton y practicaremos algunas de las aplicaciones de estas leyes. Finalmente, realizaremos un laboratorio virtual en donde aplicaremos todos los conceptos aprendidos. Te invitamos a que avances en el estudio de los contenidos de esta unidad, que van a ser muy útiles en la comprensión de diversas situaciones físicas de la vida cotidiana y que serán muy necesarias en la comprensión de los temas venideros. Gracias por tu amable atención. Hasta pronto.